Comandantes o santanderiana de Colombia. Yo no entiendo cómo es la vaina. Usted no ha visto la villanizada, usted la ha visto. Esa película, esa Los Libertadores. ¿Qué? La película esa, yo. Tenían todos. Es que ese Bolívar no se peleó con Colombia. Tenía todos los. Los comunicados, el doctor, ¿qué hace? Paseando hoy. ¿Por qué, papi? Ah, papá, no me pagas, papá. No se me pare. No se toca pagarse uno. Y aparte de tanto trabajo. Entre más trabajo. Yo a los 80 sin un trabajo. ¿Ah? No, yo tengo un trabajo para nadie. A los 80, me faltan 30 años. Me faltan 30 y a mí me faltan 10 para los 80, ya tengo 60. ¡Ay, güey, puta, sí! Entonces, y todavía andando en cicla. Y es que se embarracan la mujer y los hijos. ¿Y quién no va a trabajar? Usted, güey, puta, yo no necesito trabajar, tengo mi amor ya asegurado. Entonces, ¿usted quiere que sea un esclavo toda la vida? Y ustedes, mal parido, no fueron a la universidad, no salieron, entonces, trabajen ustedes. Y los voy a coger fin porque ayer me fui para la parcela y compré cemento, ladrillo, hierro y armas. Bueno, comienza a trabajar y armen aquí la cabañita porque aquí va a ser mi vejez. Les traje mandarina, coman mandarina y pues puta y dejen de joder al viejo. ¿Y por qué no dice viejo? No trabajé el domingo que lo voy a llevar a almorzar, hijo de puta. Así es que tienen que hablar, que lleguen usted a viejo y un esclavizado. Que se esclavice su madre que los parió, yo sí. No, ella limpió el de oro. Es verdad. Sí, ¿qué entra para criar? ¿Para criar ya fundó? Nosotros somos 7 en la familia. 7 hijos. Mi mami murió, mi papá está vivo. Y de los 7 hay 5 pensionados y 2 que no somos pensionados. Ah, vale. Y servimos más los que no somos pensionados. Que los que son pensionados. Yo saco el girito que siempre le mandaba a usted, mi viejo. Le mandaba 400 cuando estaba mi mami, 200 para él y 200 para usted. Tome su 200. Todos los meses lo mando. Y me dice, y este es un merga que tiene pensión. Mierda, vale 50 mil pesos a uno. No, los tíos hoy en día quieren llegar a viejo y que le. Antes el hijo fue que ya murió, pero antes quería que le mantuviéramos la mujer y la moza. Y, ay, papito, si quiere venga le doy nalga para que me quede algo, marido. Pero qué loco, que no, tú has vivido aquí. ¿Ah? No nos han acostumbrado a los hijos a trabajar, ¿cierto? No, es que hermano,
que lo consulte. No, papi. Vea, yo soy uno no, viejo. No, espere. Hoy usted coge un chino joven a trabajar y lo vainan, lo joden a usted. Lo joden, la ley lo jode. La ley lo jode. Pero rey, yo cuando estuve saliendo no me gustó el estudio, me dieron garrote, le digo, no me digas garrote que el estudio no me entra, déjeme trabajar. A los 8 años yo mantenía los trenes de lujo, vendiendo, tenía camarotes, tenía cafetería y vendía y salía y llené. Y el colchón de mantiene y te dice que trabaje. Yo salgo a Barranca y no lo veo en ninguna parte. Digo, es que yo a las 5 de la mañana me monto en el tren. Andar, voy a Medellín, de Medellín vengo y voy a Santa Marta y eso. Y padre, un día le dije, venga, vamos, que lo voy a llevar a pasear. Y me dijo, ¿y a dónde? Le dije, vámonos. Voy a la coche, al coche, lo monté en el tren y me dijo, ¿y usted no compró tiquete? Le dije, no, señor, este, yo soy dueño de esto. Montes, cuando llegó el tiquetero, dijo, ¿eso es tu papá, Nacho? Y le dije, sí. Digo, viejo, tranquilo, siete incómodo. Y si no, allá hay camarote para que duerma. Decía, digo, papi, porque yo soy el de la cafetería y lo mantengo yo mismo. Entonces, la gente no me va a parar. Y se despide, y los chinos tienen que llegar a los 100 años y siga volviendo y manteniendo. ¿Qué le debo ahí? Me debe 2.500. Listo. El hombre del polvito, vea. Allá poniendo, el hombre del polvito. Creo que está buscando Pablo. Pero Pablo, pero el polvo negro, blanco, el polvo negro.